Y aprovechando estos expertos que nos visitan por estos días en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Pau. Máximo, ¿qué? Mantenga el poder. Tome pues su cuerpo, pero me lo devuelve. Buenos días. Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3137 de hoy, 7 de octubre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7, 8, 1, 6. Repito, el número ganador es el 7816. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Estamos en la semana de los exploradores. Y no hay señal. Eso no me tiene toda la razón. No. Y estamos intentando contactar algo que nos ayude a salir de la selva amazónica en la que estamos metidos. Pero bueno, eso no nos impide presentar los dos videos del día de hoy. Así que véanse los videos porque están súper interesantes. Mientras tanto, nosotros vamos a intentar comunicarnos estamos con perdidos, la civilización. Eso es. Venga con nosotros. ¡Hola, amigos de WikiKids! Nosotros somos los estudiantes de la institución educativa Bernardo Arango Macías. Hola, mi nombre es Michelle. Y yo soy Santiago. Y yo soy Melanie. Mi nombre es Duarte. Y yo soy Isabela. Había una vez, mis amigos y yo nos íbamos a ir a pasear a la luna y nos subimos a un cohete rosado. No, ¿cómo que rosado? ¡Azul! Yo hice un dibujo, ¿cierto? Que son unos zapaticos con alitas y con motores que hacen que uno pueda volar al espacio. Voy a contar estrellas y los planetas. Voy a mirar a los planetas girando alrededor del Sol y a la Luna girando alrededor de la Tierra, porque la Luna siempre gira alrededor de la Tierra. Quiero ir a todos los planetas a conocer a los ciudadanos de allá. Yo me lo imagino como nosotros, pero que tienen el color de la piel azul o verde. A los marcianos me parecen que son verdes y a los plutonianos azules. Y además nos encontramos con los marcianos. A mí me gustaría explorar la luna porque allá hay muchas cosas interesantes. Yo me imagino que en la luna hay astronautas. Para uno viajar al espacio exterior se necesitarían 3 horas. No, y nos encontramos marcianos y empezamos a pelear con ellos. No, nosotros nos
llegamos hasta la luna, llegamos al más alto de la luna. Yo hice una camisa voladora. La camisa voladora le hice florecitas, corazones. A mí me gustaría visitar con esa camisa voladora la Tierra. También me gustaría ir a visitar la Luna. Nosotros no peleamos con ellos, pelearon con nosotros. Yo me imagino el espacio exterior, que es algo muy grande. Para explorar el espacio se necesita una nave jet o una nave espacial. A mí me gustaría explorar Marte, los planetas de todo el sistema solar, que son muy grandes. Y fue la experiencia muy bonita porque pudimos conocer los planetas y miramos nuestra Tierra y pudimos mirar más allá de nuestra imaginación. Para ir al espacio se necesitaba un cohete. Uno puede hacer cohetes con materiales reciclables. Yo me lo imagino muy lindo todo eso, todas las estrellas. A mí me gustaría ir a explorarlo, el espacio con mis amigos. ¡Chao, amigos de Wiki! Hola, amigos de Wiki. Mi nombre es Simón Crespo y en el tema de hoy de exploradores he tenido algunos problemas de buscar información en internet. Ahora voy a llamar a alguien para que me enseñe cómo buscar bien esa información. Hola, profe. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Simón, por aquí trabajando. ¿Te puedo servir en algo? Profe, te llamo porque no he podido encontrar una información en internet. ¿Qué tipo de información buscas, Simón? Estoy buscando una tarea. Bueno, Simón, lo primero que tienes que hacer es buscar una palabra clave que se relacione con el tema que necesitas. Listo, Simón. Con esos resultados ya lo que tienes que relacionar es esa palabra clave con una frase o una idea completa. Si es alguna inquietud, alguna incógnita o alguna pregunta, relacionas entonces esa palabra con eso y eso te da una frase para que pueda generar un contenido. Simón, recuerda que la palabra clave tú la tienes que asociar al tipo de archivo que estás buscando, o fotos, o videos, o música, o simplemente artículos de textos o documentos, para que entonces te arroje el resultado que tú requieres. ¿Cómo te fue, Simón? Profe, sí, ya encontré mucha información, pero ¿cómo sé cuándo es confiable y cuándo no es confiable? Bueno, Simón, cuando a ti se te aparecen entonces esos resultados de la búsqueda, las páginas que son de organizaciones, que son más oficiales, son las menos riesgosas a tener algún tipo de virus. Profe, ¿pero cuál es el mejor buscador de información en internet? Simón, hay muchísimos buscadores que nos pueden servir para las tareas que tenemos. Ya es una cuestión tuya que tú tienes que buscar cuál es el más agradable, el más amigable, el más fácil, pues para tu manejo. Profe, hagamos un pequeño recuento. Listo, Simón, muy sencillo. Lo primero, seleccionar una palabra clave relacionada con el tema que estás buscando. Los resultados que te arrojan, entonces te van a dar un poco más de información. Lo segundo es que esa palabra clave la vinculas a una frase, como una pregunta o una frase con un contenido un poco más amplio para poder entonces tener mucha más información de lo que estás buscando. Tercero, buscadores, ya sabes, hay infinidad de buscadores en la red. Tú simplemente vas a utilizar el más cómodo para ti, el que sea más amigable y con el que te identifiques y estés un poco más tranquilo. Listo, Simón, quedamos bien. Lo que te pueda servir, sabes que me buscas. Profe, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, Simón. Chao, amigos de WeKids. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y ahora somos exploradores de Internet. Eso pareció un Saguinus leucopus, o sea, mono, un tití gris. Lo aprendí en una de mis exploraciones. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, amigos de WeKids, recuerden que tenemos un hashtag que es explorando en WeKids, no con en WeKids. Así que pues, ahí queremos que nos manden fotos, videos, comentarios de sus paseos, sus exploraciones y de todo lo desconocido que estén explorando. Y también de los lugares que nos recomendarían para explorar en sus municipios, los más exuberantes, desconocidos y fascinantes. ¡Salo! ¿Cogiste de señal? ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Sí? Es lo que pasa que estamos... ¿dónde estamos? En Amazonas. En la Amazonas. ¿Hola? ¿Hola?
Salo, ven, te despides. Ven, te despides, yo busco señal. Salo. Sí, toma. Salo, ¿no tienes hambre? Sí, un poquito. Bueno, amigos de Wiki, espero que les hayan gustado. Voy a buscar señal. Espero que les hayan gustado los videos de hoy. Y mañana les vamos a traer más videos sobre las exploraciones del mundo, del espacio, del planeta. Nosotros intentaremos llegar sanos y salvos y en una sola pieza a nuestras casas. Esto de ser exploradores es un poco difícil. Creo que nos deberían dar un reconocimiento. Sí, eso. Así que, amigos de Wiki, llamando. Así que, amigos de Wiki, nos dejamos para poder volver a nuestras viviendas. ¡Salo! ¡Salo! ¡Mira! Esto parece una especie de palma cocotera amazónica. Al parecer, estos parecen, no tengo idea qué sean, pero se ven comestibles. ¿Podrías coger un coco para comer? Salo, que no son cocos. Esto parece una palma amazónica coquera, pero... ¿Podrías coger un fruto de la palma amazónica coquera para comer? Porque esto es... ¡Wikis! Bienvenidos a Profes Melos. Jazz, ¿cómo estás? Súper bien, ya terminando una semana más. Aleja, este año se nos fue prácticamente. Ya la otra semana con receso. A veces dicen que el año se va corriendo, pero este año se fue volando. Además que aprendimos mucho de las experiencias vividas luego de la pandemia. Nuevas metodologías para la escuela, conocimos nuevos amigos y amigas que solo habíamos visto a través de la pantalla. Creo que tuvimos muchas experiencias distintas este año. Muchísimas, y además todo ese montón de aprendizajes, todo ese montón de cosas bonitas que también nos queda, que a veces hacemos un recuento de ese año, que también el año pasado que fue tan difícil, y este año con esos nuevos aprendizajes, pero bueno, y siempre Profes Melos acompañando. Sí, la otra semana los profes vamos a estar en la institución educativa estudiando, preparando ya el cierre de año para ver qué vamos a hacer en estos dos meses con los niños y niñas que tenemos en las aulas. Y ustedes van a estar en casita viendo Profes Melos con mucha tranquilidad, sin clases virtuales. Y bueno, van a disfrutar mucho porque vamos a jugar y a tener unas actividades grandiosas para ustedes. Entonces no se vayan a perder la otra semana súper conectados con Profes Melos y les vamos a estar contando todo eso que vamos a hacer desde casa para que aprovechemos ese receso también. Bueno, ya, ¿sí qué tenemos hoy para artística? Bueno, pues para artística hoy tenemos un tema muy, muy especial y son los ritmos antioqueños, Aleja. Vamos a hacer un poquito de esos ritmos antioqueños, vamos a pasarlos también a nuestro cuerpo, porque a veces pensamos que ay, no sé tocar un instrumento, pero cuando yo tengo mi cuerpo que me da tantas posibilidades y empezamos ahí, ya se nos hace un poco más fácil luego de poder interpretar un instrumento. ¿Y qué tenemos con lenguaje? Hoy vamos a hablar sobre la creación de personajes literarios, que tiene un poco que ver también con teatro, porque también se crean personajes y se caracterizan. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Tengan papel y hoja en mano. Pues papel y hoja no. Papel y lápiz en mano. Bitácora educativa para que puedan tener muchas ideas y construir los propios personajes. Entonces nos vemos ahorita. Claro. Vamos con nuestra clase de lenguaje, luego artística. Esperamos que lo disfruten enormemente. Chao. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para la escritura de cuentos, novelas o diversos relatos que estamos promoviendo desde la clase de lenguaje. Vamos a hablar de la creación de personajes. Y para ello tenemos una meta específica y es identificar estrategias para la construcción de personajes literarios con el fin de dar vida a nuevas creaciones en nuestras historias. Es decir,
nuevas creaciones de seres, personajes fantásticos, reales, que pueden ser animales, personas, cosas, en fin, vamos a dar vida a nuevos elementos en nuestras historias. Nosotros ya habíamos visto una clase anterior que tenía que ver con la creación de personajes, se llama personaje literario, así que esta clase bien la pueden complementar con esa otra que ustedes saben que pueden encontrar en las redes del canal Teleantioquia y de la Gobernación de Antioquia. Entonces, bueno, para escribir historias siempre, siempre deben existir personajes que nutran y enriquezcan todo eso que va pasando a lo largo de la narración. Estos personajes pueden ser, obviamente, personas, seres humanos, que pueden ser niños, niñas, bebés, ancianos, personas adultas y que tienen múltiples características. Ahorita vamos a ver cómo los podemos caracterizar. Pero también pueden ser animales. Por ejemplo, en las fábulas encontramos que hay personificación. Los animales tienen características de seres humanos, entonces hablan, se visten, tienen, por ejemplo, los adjetivamos, es decir, les ponemos unas cualidades específicas, comen, hacen la cena, viven en casas como los seres humanos, muy independientes. Y bueno, hay animales también que pueden ser personajes de nuestras historias. Pero también, como podemos ver en Alicia en el País de las Maravillas, en algunos cuentos de hadas y en algunos relatos mitológicos, los objetos también pueden ser personajes de nuestras historias. Cuando los dotamos de ciertas características y los humanizamos, es decir, imaginen un objeto que a ustedes les guste con características humanas. Por ejemplo, un balón que habla y es nuestro mejor amigo y nos acompaña y duerme en las noches con nosotros. O, por ejemplo, como el cuento de la colección Buenas Noches, que se llama El Oso de Peluche, porque es un oso que le regalan a un rey y ese oso es de oro. Pero él dice, ay, no, tan duro ese oso, tiene características que no me gustan. Y luego el oso se convierte en un oso de peluche suave y cálido que lo acompaña en las noches. Entonces, también los objetos pueden ser personajes. Tengo dos ejemplos, uno de una fábula que ustedes ya deben conocer, porque supongo que las profes lo han presentado en la escuela, y es la liebre y la tortuga, para ver cómo se personifican estos animales. Entonces dice, en el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque y se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga. Entonces, miren esas características, orgullosa, vanidosa, burlona, que, bueno, criticando a los otros animales. Esto es una fábula donde se caracterizan ciertos animales y se les ponen esas cualidades. Pero también en Alicia en el País de las Maravillas hay un personaje que yo ya les he dicho, es mi preferido, que es Cheshire, y es el gato, que tiene una sonrisa así gigante, muchos dientes, él aparece y desaparece, se va desvaneciendo, pero además es muy filosófico y muy profundo en sus comentarios. Y resulta que esto es un fragmento de Alicia, dice, el gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener un buen carácter, consideró Alicia, pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto. Es decir, Alicia se encuentra con este personaje, este gato habla, pero además miren esas características, estos rasgos físicos, que es uñas largas y un gran número de dientes. Pero además, cuando uno escucha las conversaciones de Cheshire, pues es como un gato muy profundo que se pregunta por el tiempo, pero además le da unos consejos como muy acertados a Alicia, y hay una conversación muy bonita que ellos tienen en torno a la locura. Entonces Alicia le dice, ¿será que estoy loca? Yo no puedo estar loca como están todos acá. Y el gato le dice, pues debes estar un tanto loca, un poco loca, si no, no estuvieras acá, si no, no hubieras llegado a este mundo. Pues a ese mundo al que Alicia se integra en el País de las Maravillas. Hay unas estrategias, nos vamos a enfocar en eso, para construir personajes literarios. Entonces vamos a ver la primera. Una es el diario. Un diario que nos permite conocer la vida del personaje. Imaginen que ustedes van a crear un personaje humano, fantástico. Miren que en la mitología aparecen también personajes muy extraños con características sobrenaturales, también puede ser. Entonces,
vamos a tener un diario para ir ubicando las características de manera detallada de ese personaje que vamos a crear. Vayan pensando y vayan escribiendo allí en sus cuadernos de notas todo eso que quieren ponerle al personaje, cómo lo quieren caracterizar. Porque aunque no usemos los datos registrados en nuestro diario, luego en la historia donde vamos a incluir este personaje, pues tendremos información útil para caracterizarlo. Es decir, es como hacernos amigos y conocer bastante este personaje. Y ya cuando él aparece en la historia, aunque no vamos a usar toda esa información registrada en nuestro diario, sí la vamos a tener en nuestra mente. Y eso nos va a permitir ubicar allí conversaciones, respuestas que tiene este personaje ante algunas situaciones, transformaciones a lo largo de la historia y algunas cualidades específicas. Entonces, por ejemplo, uno puede escribir gestos, mensajes, rasgos físicos, elementos de la ropa que tiene este personaje, si duerme bien o si tiene insomnio, cuántas horas duerme, qué almuerza este personaje, le gusta comer costillas así grandes o le gusta comer verduritas o solo come alimentos que son rojos, bueno, qué come, qué almuerza, qué cosas compra, si compra cosas o evita comprar porque es un personaje que intenta ahorrar mucho porque tiene un proyecto específico y entonces ya no está comprando nada. ¿Cómo habla? Si tiene alguna muletilla, si tiene algunas palabras que repite, si habla rápido, si habla lento, si habla enredado, si habla de manera filosófica o si habla más básico, en fin. Todo eso que ustedes quieran poner allí en su diario sobre este personaje. ¿Cómo transcurren sus horas? ¿Y cuáles son sus recuerdos? Eso existe en la vida real. No siempre podemos tener este diario, estas anotaciones, de dos maneras. Uno, a través de la ficción. Entonces vamos a fantasear, vamos a imaginar que estas cosas no existen, pero las vamos a ir ubicando allí en nuestro diario, cosas que son irreales. Pero también podemos observar a otros. A veces cuando nos sentamos por ahí en parque, en la escuela, en una grada de la cancha, por ejemplo, del colegio, y empezamos a observar a los niños y niñas de nuestro alrededor, a los profes, pues encontramos que tienen muchas características. ¿Cómo caminan? Hay un profe, por ejemplo, que camina así. Hay otra que va corriendo todo el tiempo. Hay una profe que se mantiene súper encartada con un montón de bolsas, todo se le cae, entonces todo el tiempo se está agachando para recoger los lapiceros, los marcadores, las reglas que se le caen. Todo eso son pistas para la construcción de nuestros personajes. Otro método, otra estrategia, es una que se llama el método de un actor, pero también que habló mucho sobre teatro y fundamentó mucho sobre todo el tema de teatro. Entonces esto es desde una perspectiva del teatro, que también hablas mucho de la construcción del personaje para que los actores puedan caracterizarlos bien. Tienen que conocer bien los personajes. Entonces, este método, que es de Stanislavski, Konstantin Stanislavski, resulta que tiene que ver con conocer ese mundo del personaje. Entonces, imaginen que vamos a crear un personaje, pero para crearlo debemos conocer su vida, su biografía. ¿Recuerdan la clase que vimos sobre biografía? Es conocer la vida, dónde nació, con quién vivió, cómo era su familia, qué le gustaba a este personaje, hitos importantes en la historia de este ser. Entonces, para crear nuestros personajes, debemos, dice el método de este autor, debemos conectarnos emocionalmente con ese personaje, conocer sus dramas, sus pasiones, sus angustias, sus miedos, porque esto enriquece la percepción que tenemos de los personajes hasta el punto de permitirnos crear sus movimientos, expresiones, sentimientos, reacciones, entre otras características y cualidades que van a ser muy útiles para nuestras historias. Entonces es distinto un personaje que tiene un hermano gemelo y que vive en el campo, en una casa, en un árbol, a un personaje que es hijo que es una mujer, hija única, y que vive en el centro de Nueva York. ¿Sí ven? Deben reaccionar distinto ante una misma experiencia, deben tener anhelos, proyectos y sueños distintos, y por eso conocer esas biografías de los personajes, conocerlas no porque existan, repito, puede ser que inventemos esa biografía y podamos escribir esa biografía antes de poner al personaje en nuestra historia. Porque así la gente que va a leer nuestra historia no conozca esa biografía, eso sí va a enriquecer mucho nuestra mirada a la hora de escribir para saber ese personaje cómo se relaciona con otros, para saber ese personaje qué piensa, qué siente, qué sueña, cómo duerme, qué hace, cómo se comunica con otros.
otra estrategia. Si están tomando nota, niños y niñas. A ver, yo los quisiera ver en casita ya escribiendo atentamente, porque la idea es que ustedes construyan un personaje al final. Una estrategia fundamental, que eso deberíamos hacer siempre en la vida cotidiana: prestar atención a los detalles significativos. ¿Y cuáles son esos detalles significativos? Eso que hace parte de lo íntimo, de lo particular, de lo que diferencia a una persona de otra. Por ejemplo, yo tenía una profesora que siempre tenía un copete que medía como 2 metros. Es una exageración, pero era un copete muy largo, así. Entonces, ese copete de esa profesora era particular, era su rasgo particular físico. Pero además era la profesora de religión, entonces siempre estaba haciendo esto. Y siempre estaba, la Virgen la acompañe, Dios la bendiga. Entonces estas frases eran muy específicas en ella. Por ejemplo, el profe de matemáticas no hacía estas cosas. El profe de matemáticas siempre se cruzaba de pies y siempre tenía unas hojas de cálculo cuadriculadas sobre el escritorio y olía tinto, todo el tiempo olía tinto y a café porque todo el día tomaba café. Entonces miren esos rasgos de los otros que nos van permitiendo tener unos datos significativos para luego escribir personajes de nuestras historias. Observen a los profes a ver qué hacen, a su mamá, al papá, a la abuelita. Por ejemplo, mi abuelita tiene una mejor amiga. Ella tiene Alzheimer, entonces ella siempre está repitiendo las historias. Eso es un rasgo particular. Y es muy bonito porque recuerda la historia exactamente igual y siempre la está narrando de la misma forma. Y siempre me está preguntando, ¿y usted es la hija de Nancy? Y al ratico, a los 2 minutos, me dice, ¿y usted es la hija de Nancy? Y al ratico me dice, ¿y usted es la hija de Nancy? Entonces yo siempre le estoy respondiendo lo mismo, ¿cierto? Yo soy la hija de Nancy, recuerda que yo viví en tal parte. Y esto podría ser un personaje de nuestra historia. Entonces, pensar en individuos y no en lo que hace la mayoría de las personas. Esos rasgos particulares, específicos, eso que diferencia, nos diferencia de otros o diferencia a unas personas de otras, es lo que debemos ubicar en nuestras historias. También hay unas fichas que ustedes pueden encontrar en internet. Yo estuve explorando y me encontré un montón de formatos, pero en general tienen este tipo de preguntas o de datos para diligenciar. Nombre del personaje, ¿cómo se llama? Si se llama Danton, si se llama Brandon, si se llama Lou, si se llama... No sé, ¿a ustedes qué nombre se les ocurre? Debe tener un nombre porque eso también hace parte de la identidad de este personaje. Rasgos físicos, ahí nos sirve mucho buscar adjetivos calificativos para poder darle cualidades físicas a estos personajes. Si es alto, bajo, delgado, gordo, en fin, robusto, moreno, cualquier rasgo que ustedes quieran ponerle. Pero además de los rasgos físicos, los psicológicos son fundamentales. Si este personaje es melancólico, ¿en qué piensa? ¿Qué lo emociona? ¿Qué habita en su mente? ¿Qué recuerda? ¿Cómo, por ejemplo, vive la felicidad, la nostalgia, la alegría, la tristeza? Todos esos rasgos psicológicos, si todo el tiempo, o si se le levanta una ceja todo el tiempo, o se le mueve un ojo, porque es un personaje muy ansioso, si se come las uñas, si suda, si sus manos le sudan. Todos esos rasgos psicológicos que nos dan cuenta del mundo interno del personaje, qué piensa, qué lo habita, ¿cierto? ¿Qué le gusta hacer a ese personaje? Mi profe de escritura dice, no digan tanto, muestren. Y no decir tanto quiere decir que no vamos a poner un montón de adjetivos. Es alto y bonito, es bondadoso y gentil. Eso no nos dice nada. Entonces, a lo que mi profe se refiere con mostrar es a que a través de ciertas actitudes y acciones debemos mostrar cómo es ese personaje. No decir es gentil, sino siempre abre la puerta antes de que alguien quiera ingresar a la sala y está esperando a que las personas se sienten para poder ubicarles una mesa enfrente, pero además organiza grandes campañas de donaciones para llevar a los diferentes municipios, en fin. ¿Cómo ese personaje es bondadoso? No solo decir es bondadoso y dejarlo ahí, sino mostrar cómo es que ese personaje habita esas cualidades. ¿Qué costumbres o manías tiene? ¿A qué se dedica? Es diferente, por ejemplo, si es un bibliotecario, un bibliotecólogo, a si es, por ejemplo, un carnicero. Deben hacer cosas muy distintas. Deben oler distinto, además. Sus manos deben parecer distinto, deben ser de un color diferente. Pero ¿qué prendas usa un bibliotecólogo o un bibliotecario y un carnicero?
Oye, yo me los imagino totalmente diferentes. ¿Y cuáles son sus anhelos? ¿En qué sueñan? Entonces, estas fichas de personajes son registros para consignar todos los datos de cada uno de los personajes que tenemos en nuestras narraciones o historias. Y el tipo de personaje que me encontré esta estrategia, que es no decir, por ejemplo, lo que les decía ahorita, todos los adjetivos calificativos. Por acá tengo algunos. Por acá me encontré algunos que pueden ser. Pueden ser, pero la idea es mostrar más con acciones que decir con adjetivos todo lo que le pasa a ese personaje. Entonces, por ejemplo, en la cara. Si su cara es ancha, arrugada, rolliza, chupada, dulce, dura, fina, expresiva, inexpresiva, inteligente, juvenil, larga, delgada o redonda y ovalada. Si es simpática, ¿cómo es una cara simpática? ¿Cómo es una cara inexpresiva? Y hay gente así. Bueno, ¿cómo es su piel? Si es pálida, si es rosada, si es morena, si es amarillenta, si es bronceada, si es tostada por el sol, si es aceitunada, si es enfermiza o si es oscura. ¿Cómo será una piel enfermiza? Imagínense en eso. Entonces, miren, tan bonito esto que vamos encontrando, porque es como ir dándole vida a esos personajes. Si su pelo es moreno, castaño, rubio, pelirrojo, canoso, blanco, encrespado, descuidado, desordenado, escaso, grasiento, limpio, peinado suelto o recogido. Todas esas características y esos adjetivos que podemos darle a nuestros personajes. Pero entonces la actividad es esta, no decir todo eso, sino decir. Es del tipo de persona que, por ejemplo, decir que nuestro personaje, yo puse un ejemplo por allí, le puse Lu a mi personaje, y Lu es el tipo de persona que se corta el pelo cuando tiene alguna preocupación en la vida. Imaginen, tiene una preocupación y a veces se tusa cuando la preocupación es muy grande. Pero cuando la preocupación es menor, entonces se corta las puntas. Y esa es Lu. O es el tipo de persona que no puede ver un cuadro torcido porque inmediatamente lo organiza, así está en una casa ajena. Se levanta de la silla y dice, ay, qué pena con ustedes. Da unos pasos y organiza el cuadro para que quede justamente en la posición correcta. O es del tipo de persona que se puede tomar 6 cafés en la mañana. O es del tipo de persona que duerme boca arriba y nunca se mueve durante la noche. Entonces, lo ideal es mostrar más que decir y usar la menor cantidad de adjetivos. Se utiliza para evitar adjetivos calificativos y enriquecer la descripción del personaje, esta estrategia. Entonces, otra estrategia puede ser entrevistar a nuestro personaje. Supongamos que estamos sentados a la mesa y vamos a invitar a comer a nuestro personaje, al que estamos creando. Le vamos a preguntar, ¿qué sueñas? ¿Vives con tu papá o con tu mamá? ¿A qué le tienes miedo? Y respondemos esas preguntas. ¿Qué parte del cuerpo no te gusta? ¿Practicas alguna religión? ¿Qué lugar de la familia ocupas? ¿Qué cosas te afectan? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu libro preferido? Respondiendo todo esto, seguramente vamos a conocer mucho, mucho mejor a nuestro personaje. Entonces, la idea, niños y niñas, es que ustedes se animen, ahorita les voy a contar esto, a crear su propio personaje. ¿Para qué? Para que empecemos a escribir, para que empecemos a impregnar nuestras historias de esa magia que le aporta a cada personaje. Entonces los invito a que vayan pensando qué quieren escribir y cómo van a caracterizar a ese nuevo personaje que vamos a descubrir. Chao. Hola mis niños melos y mis niñas melas, ¿cómo van? Qué alegría verlos a través de nuestra pantalla mela. De una persona puede surgir un gran personaje. Todo está en la labor de nuestro amigo el lenguaje. El lenguaje puede hacer que un objeto inanimado se convierta en rey del mundo, en temido, respetado. El lenguaje un día hizo que una simple silla hablara, que tuviera 1000 ideas, incluso manos y cara. Personajes futuristas o hasta de nuestras memorias, todos tienen un espacio en diferentes historias. Y si no encuentran el suyo, ni en lo claro ni en la bruma, pues créenlo ustedes mismos, cerebro, lápiz y pluma.
ejemplificar un poco este tema de los personajes, quiero hablar de Pinocho, que es un como Pinocho, Frankenstein, Alicia en el País de las Maravillas, son personajes que se nos quedan en la memoria, es decir, se vuelven memorables porque están muy bien construidos. Entonces, miren este fragmento. Estamos hablando de Gepetto, que es el papá de Pinocho. Entonces, puesto que ya el nombre al títere, Pinocho, siguió trabajando en él con entusiasmo. Le hizo inmediatamente el pelo, la frente y después los ojos. Cuando acabó los ojos, vio que se movían y lo miraban fijamente. Gepetto, sintiéndose mirado por esos dos ojos de palo, casi se desmaya y dijo con acento enojado, «Ojitos de palo, ¿por qué me miran?». Nadie contestó. Después de los ojos le hizo la nariz, pero apenas estuvo concluida, esta comenzó a crecer y crecer y crecer, de tal modo que en pocos minutos quedó convertida en una narizota que no tenía fin. Si ven esto, el pobre Gepetto se cansaba de recortarla, pero mientras más la recortaba y la achicaba, la impertinente narizota se ponía más y más larga. Esa es una característica, por ejemplo, que le ponen a Pinocho, que el autor le pone a Pinocho, que es la nariz larga, y es muy representativa. ¿Quién más tiene nariz larga en los cuentos? Creo que a mí me hablan de nariz larga, inmediatamente pienso en este personaje, es memorable, es muy bien construido. Pero además quiero también leerles un fragmentico pequeño de este, que tiene que ver, recuerden a este libro, Querido hijo, estás despedido. Pues bien, van a ver a este personaje porque lo despidieron de casa. Por acá lo tengo señaladito. Es que tengo muchos marcapáginas. Voy a ir buscándolo con ustedes. Por acá está. Este libro fue muy bueno. Y dice, miren las características de este personaje y por qué lo despidieron. ¿Quién quiso comprobar, le dice el papá al niño, quién quiso comprobar la cantidad de chocolate que podía comerse en una hora y acabó con una indigestión de campeonato? ¿Quién se hizo un disfraz de pirata con todas mis corbatas? ¿Quién se puso a jugar con toda mi colección de sellos hecha con paciencia durante más de 20 años y acabaron volando por la ventana? ¿Quién subió en el ascensor solo, se quedó entre dos pisos por tocar los botones y hubo que llamar a los bomberos para que te sacaran? ¿Quién dejó el grifo abierto para llenar la bañera y luego se puso a ver la tele? ¿Quién le rompió el traje de novia a la prima Dora el día de la boda? ¿Quién? ¿Qué caracterización de personaje? Miren esto. O sea que es un niño que, ¿cómo se imaginan a este niño? Inquieto, tremendamente inquieto. Nos llama Sofía de Itagüí. Hola, Sofi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Sofi, ¿qué tal este tema de personajes? ¿Quisieras construir un personaje conmigo? Sí, me gustaría mucho. Bueno, entonces yo voy a tomar mi cuaderno por acá y tú me vas a decir qué personaje te imaginas y yo lo voy escribiendo, ¿te parece? Listo. Bueno, primero, pongámosle un nombre a ese personaje. ¿Sí? ¿Cuál género le pondríamos, masculino o femenino? Bueno, vamos a decir primero eso, ¿qué tal si masculino? Ah, bueno. Entonces va a ser masculino, pero va a ser un ser humano, porque también recuerda que puede ser un objeto o un animal. Un ser humano también. Entonces, ¿cómo se va a llamar este ser humano masculino? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. Bueno, ¿cómo es Alejandro? Es un chico alto, que vive en un que vive aquí en Colombia y que está partido en básquet. ¿Está dónde? Está en un partido de básquet. Listo. Entonces juega un deporte. ¿Y qué hace además de eso? Aprendió a cocinar y que también puede y que tiene una empresa. Muy bien. ¿A qué huele, Alejandro? Pongámosle un olor particular. A perfume. Huele a perfume. Pongámosle que huele a perfume como a romero. ¿Y qué come? Lo último, ¿cuál es su comida preferida? La
El perro caliente. Ay, le gusta el perro caliente. Entonces pongamos que es muy gordo, ¿no? Que no. Es muy robusto. ¿Te parece? Sí. Porque come mucho perro caliente. Pues sí. Bueno, Sofi, mira, ya vamos aquí dándole lugar a nuestro personaje. La idea es que luego vamos a ir narrando acciones donde mostremos cómo es Alejandro de manera más detallada para que la gente pueda recordarlo y se vuelva memorable también. Sí, señora. Bueno, Sofi, ¿qué tal nuestra clase de hoy? ¿Te gustó? Me pareció muy buena porque hasta puedo crear mis propios personajes. ¿Y tienes algún personaje en mente que recuerdes que hayas leído, que te lo presentó algún profe o alguna profe? En mi anterior escuela, mi profesora, hemos leído un cuento que se llama La bicicleta es mía. Ay, excelente. ¿Y tienes uno de esos personajes en la cabeza entonces? ¿Se te quedó guardado? Sí, señora. Ah, bueno, excelente. Bueno, Sofi, ¿quieres dejar un saludito? Sí, le quiero dejar un saludito a toda mi institución, a Cate Antonio José de Sucre, a mi profe Lida y a todos mis amiguitos, a mi amiga Valentina, Carolina, Luciana, Alison. ¡Wow! Y a mi amigo Matthew. Sofi, bueno, te mando un beso, un abrazo, y ahora que dices tantos nombres de tus amigos y amigas, pues se me ocurre también plantearte otra estrategia que tengo acá. Quédate ahí para... Pues me despido de ti, pero te la voy a presentar ya para que todos la conozcamos. Bueno. Miren esta estrategia. Tengo una agendita muy pequeñita, me cabe en el bolsillo, la puedo llevar a cualquier parte, y a veces me siento, por ejemplo, en la calle, a veces me siento afuera de una iglesia o en el parque o en una librería. Esto que les voy a leer es de una librería en la que me senté, que era en la ciudad de Medellín. Entonces me senté allí y empecé a observar a la gente que había a mi alrededor. Eso pasó por ahí 4 horas mientras hice esto. Entonces dije, una mujer se rasca la cabeza, todo el tiempo era así, y se rascaba con este dedo así mientras leía. Otro tosía cada cierto tiempo, pero no era que estuviese enfermo, sino que era como una manía que tenía y era... Y a ratico volví ahí, entonces me gustó esa característica. Otro tenía un tatuaje en el cuello, que me pareció muy particular porque se le veía mucho a través de su camisa. Una mujer sonreía cada vez que alguien se cruzaba por la puerta, o sea, alguien entraba a la librería y ella desde su mesa sonreía siempre. Entonces, si entraban 3 personas consecutivamente, ella tenía 3 sonrisas para esas 3 personas. Y yo dije, qué mujer tan alegre. Otra persona, el cabello es corto y su capul le cubre por momento los ojos. A una chica muy joven que se le venía el cabello a los ojos, ella corre su cabello y sigue escribiendo. Otra, carga a su perrito y le acaricia la cabeza. Otro, miren este. Empecé a jugar con él al tipo de persona. Yo era el tipo de persona que olvidaba el mercado en la tienda. A mí me pasa eso, yo soy ese tipo de personas. Que voy a mercar y olvido el mercado, la devuelta, y llego a mi casa y dije, ¿yo por qué salí? Otro, era el tipo de persona que te regalaba sus cosas cuando le decías que eran muy bonitas. Hay gente así, uno dice, ¡ay, qué lapicero tan bonito! Y dice, te lo regalo, llévatelo. Y uno, no, solo estoy admirando las cosas que tú tienes. O era el tipo de persona que habla rápido y no deja espacio entre las palabras. O era el tipo de persona que tiene ojeras abultadas debajo de sus ojos. En fin, miren este ejercicio tan interesante porque uno descubre muchas características que a veces uno no puede pensar, que son inimaginables desde la propia experiencia, pero que observando a otros se disponen ante la mirada, ante la observación. Entonces es muy chévere sentarse, pausar, observar e ir escribiendo todo esto en una agendita, que también se puede convertir en nuestro diario. Vamos a ver quién nos llama. Nos llama Matthew. Hola, Matthew. Hola, profe. Nos llama desde Itagüí. ¿Cómo estás? Bien, usted. Muy bien, Matthew. Por acá tengo un personaje que empecé a construir ahorita con una amiga. ¿Quieres que lo completemos? Sí, señora. Bueno, se llama Alejandro, es alto, vive en Colombia, juega básquet, cocina, huele a perfume como de romero, le encanta el perro caliente y es robusto, como gordo. Obeso. ¿Y cuántos años le ponemos a este personaje, a este Alejandro? 11. 11 años. ¿Y con quién vive? Con su mamá. ¿Vive con la mamá? Señora. Y pongamos, vamos a ver un rasgo psicológico, pongámosle alguna manía.
que tenga alguna manía, algún tic. Eso es bueno en los personajes. Piensa en tus amigos, en las personas que te rodean. Un tic, como algo que repitan mucho mientras hablan con otros o mientras están en soledad. Por ejemplo, uno es comerse las uñas. Es un ejemplo. ¿Cuál le ponemos a Alejandro? Hablar solo. ¿Cuál? Hablar solo. Habla solo. Ay, ese lo tienen muchas personas y es muy gracioso. Pero ¿sabes algo, Matthew? Hay una cosa con los tapabocas que es maravilloso. Y es que nadie se da cuenta si uno está hablando solo por la calle, porque uno tiene la boca cubierta. Entonces es grandioso. Bueno, ya vamos construyendo nuestro personaje. ¿Qué le gusta hacer? Algo que lo apasione mucho. ¿Qué lo ponemos a hacer a este personaje? Jugar basketball y jugar videojuegos. Jugar videojuegos. Muy bien. Y por último, vamos a ver nuestra ficha de personajes. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué sueño tiene este niño de 11 años? Un sueño que tenga en la vida. Ser un basquetbolista profesional. ¿Ser un qué? Basquetbolista profesional. Ser un basquetbolista profesional. Genial. Entonces tiene que hacer un montón de cosas para lograrlo. Entonces, miren, ya tenemos una breve biografía, pues hay que ampliarla. ¿Cuándo nació? ¿Si el parto fue por cesárea? ¿Si fue parto natural? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Si tiene hermanos? ¿Dónde vivió? ¿Si se ha trasladado mucho de vivienda? Hay que enriquecer más esta biografía para poder caracterizar bien nuestro personaje. Y bueno, ahí vamos llenándolo de cualidades, poniéndole cualidades bien interesantes. Matthew, ¿tienes un saludito que dar? Sí, señor. Adelante. A mi profesora Lidia, su papá Gerardo, a mi compañera que llamó anteriormente, todos los melos y a todos mis compañeros del grupo. Bueno, Matthew. Gracias por estar siempre conectado y atento a Profes Melos. Muchos besos. Chao. Chao. Bueno, tenemos unos mensajitos que nos envían siempre las personas que nos acompañan desde sus hogares o sus instituciones educativas y dicen: muy buenos días, Profes Melos. Soy Valeria Patiño, del grado quinto 2, y quiere mandarle un saludo a la profe a la que le han mandado saludos todos los días, Zulbeth Yepes. Un gran saludo para ellos. Y a mis amigos Juanjo, Juli, Isa, Gaby y Kevin. Dice: hola, profes Melo, soy Juan José Moreno Giraldo. Me encanta su programa. Y quiere también saludar a la profe Zulbeth Yepes y a los amigos Kevin, Vale, Juli e Isa. Muchas gracias por este hermoso programa. Entonces, un besito para los niños y niñas que nos envían esto. Hola, soy Albani Sabrina de Santa Catalina. Saludos a los profes Melos, a mis compañeros de clase, que todos los días vemos el programa, y a mi profe Zulbeth Yepes y a mis papás. Dice: hola, profes Melos, me llamo Christopher Muñoz Osorio. Mi familia, pues me imagino que él con su familia, son muy conectados. Quiere saludar a la profe Nubia Plata y a los mejores amigos Juan Pablo y Emanuel Pérez. Alguien más, Isabela Chávez, del Colegio Santa Catalina de Siena, manda un saludo a la profe Zulbeth y a los amigos Vale y Juli, y que las quiere mucho. Por hasta ahí nuestros saluditos. Y bueno, miren, niños y niñas, recuerda nuestro llavero de personajes. Los invito a hacer un llavero para recordar los personajes de los cuentos que hemos leído. Por ejemplo, este es Jorge, a cómo le contaron Caperucita a Jorge, Caperucita Roja, miren, el lobo, y le puse algunas cualidades. La abuelita del lobo, miren a Choco, encuentra una mamá. Y así hay muchos personajes, miren al monstruo de colores y muchas características que me pueden ir ayudando a recordar cómo quiero poner a mis personajes, qué detalles les quiero poner, cómo los quiero caracterizar, qué cualidades, qué van a hacer mis personajes. Los invito a que construyan sus propios personajes y que se atrevan a escribir. No es una tarea fácil, pero es muy divertida y genera mucha satisfacción. Además, compartir esto con otros es una riqueza muy grande para fortalecer nuestros lazos con los amigos y nuestra invención e imaginación. Un abrazo y quédense con la profe con la clase de la profe Yasmín. Chao.
Mi nombre es Sara Giraldo Giraldo, tengo 10 años y estoy en el grado quinto. A mí me gusta cantar, me gusta dibujar, me gusta bailar, me gusta hacer manualidades, me gusta jugar, me gusta pasar tiempo en familia, me gusta estar con toda mi familia, me gusta pasar tiempo con mis amiguitas, me gusta mucho hacer sopa de letras, me gusta estudiar y pues también me gusta mucho venir aquí a la Casa de la Cultura hasta a pasar tiempo con mis profes y mis compañeritos. A mí me gusta mucho hacer collage porque es un pasatiempo que me gusta mucho. Este es un collage que habla sobre la dignidad humana y lo que no favorece la dignidad humana. Aquí era con la intención de representar lo que era antes y lo que es ahora. Este se trata como del futuro de nosotros, que si no cuidamos el planeta, no vamos a tener un buen futuro. Los pasos que necesitamos para hacer el collage es, primero, escoger un tema. Segundo, indagar un poco sobre el tema para saber qué buscar. Tercero, buscar imágenes y recortarlas. El cuarto es ubicar las imágenes y el quinto es pegarlas y ubicarlas y decorarlas. Estoy representando como los talentos que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver mujeres que juegan fútbol porque en algunas partes no dejan que las mujeres jueguen fútbol y eso está muy mal hecho. Aquí yo ya pegué todas las imágenes y ahora el siguiente paso es decorarlo como usted quiera y claro, marcarlo con su nombre. Quiero ser veterinaria para ayudar a todos los animalitos y también para ayudar al medio ambiente cuidando a los animales. ¡Chao, profes Melos! Bueno, bueno, y entonces iniciamos con una clase más de artística. Hoy con ritmos tradicionales antioqueños y vamos a ver entonces cuáles son las metas que tenemos. La primera meta es reconocer los ritmos musicales más representativos en Antioquia y la segunda, realizar algunos ritmos musicales con el cuerpo. Entonces hoy vamos a trabajar también con nuestro cuerpo. Recuerden que todos estos ejercicios son de rítmica corporal que nos ayudan mucho con la motricidad, nos ayudan mucho también si queremos más adelante interpretar un instrumento. Todo eso cuando pasa por nuestro cuerpo nos ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces vamos a iniciar. Y lo primero que vamos a hacer es que hoy vamos a hablar de esos ritmos que son más representativos en Antioquia. Porque resulta que en toda la región andina, yo tengo aquí el mapa de Colombia y está por aquí marcadita la región andina. La región andina está compuesta por 10 departamentos y digamos que en todos esos departamentos toda esa música que conocemos como música andina, pues digamos se escucha. Hoy vamos a centrarnos un poquito en esos ritmos que se escuchan mucho más en el departamento de Antioquia. Entonces aquí está la región andina que se compone por el departamento de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Entonces, allá están esos departamentos y como les decía, vamos a hablar un poco de esos ritmos que se escuchan más en toda la región andina, pero ¿cuáles de esos ritmos escuchamos más en nuestro departamento antioqueño? Lo primero que vamos a hacer es hablar de los instrumentos tradicionales de la música andina colombiana. Recuerden que cuando hablábamos por allá de diferentes ritmos, de diferentes culturas, vemos que todas las culturas tienen unos instrumentos que caracterizan a ese tipo de música. En el caso de la región andina, de la música andina colombiana, se caracteriza por la bandola, por el requinto, la guitarra y el tiple. Todos son instrumentos de cuerda que cuando escuchamos música andina colombiana, pues vemos por ahí
que se escuchan. Algunos de esos instrumentos, por ejemplo, el requinto y la bandola, son instrumentos melódicos que hacen la melodía. Recordemos por allá cuando hablábamos de armonía y melodía, que la melodía es esa característica de esa canción que hace que yo identifique inmediatamente esa canción. Y la armonía es el acompañamiento, por ejemplo, lo que hace Espinita con su guitarra, ella hace la armonía y con su voz hace la melodía. La guitarra, que ya la conocemos, el tiple, que por ahí también cuando vemos que sale Dinamita con esas trovas y con eso tan bonito que él nos hace, ese es el instrumento, el tiple, que es muy, muy representativo en Antioquia y sobre todo cuando, por ejemplo, veíamos en Feria de Flores los trovadores, es un instrumento tradicional de la trova. Entonces, esos son los instrumentos tradicionales de la música andina colombiana y vamos a pasar entonces con los ritmos que son más representativos en Antioquia. Entonces, encontramos aquí el ritmo de vals, que el ritmo de vals está compuesto por tres partes o tiempos. Recuerden cuando hablábamos de eso, de escribir la música. Entonces, ¿cómo sonará ese vals? Vamos a hacerlo con el cuerpo, pero antes de eso les quiero mostrar aquí esta imagen que dice Cancionero para aprender a leer el camino de la vida. Es un escritor, un compositor antioqueño, Héctor Ochoa, que nos regaló muchas canciones hermosas, entre ellas El Camino de la Vida, que por allá en el año 1991, imagínense ustedes, que fue declarada la canción más hermosa de Colombia. Imagínense ustedes. Esa canción habla de todo ese proceso que vive una pareja, desde su noviazgo, hasta que se casan, hasta que vienen los hijos, hasta que sus hijos crecen y hasta que envejecen. Entonces, es una canción muy hermosa y resulta que este libro tiene 28 versos de esa canción, del Camino de la Vida, y es para que los niños aprendan a leer. Entonces, por ahí hay un recomendado también, si lo pueden conseguir, para que conozcan también esa hermosa letra que tiene esta canción. Entonces, vamos a iniciar haciendo el ritmo de vals con nuestro cuerpo. Resulta que nos dicen que ese ritmo de vals está compuesto por tres tiempos. Entonces, miren, recuerden cuando hablábamos del acento, cuando hablábamos de esas características también de la música, el acento es esa parte más fuerte, esa parte que tiene el acento cuando hacemos una melodía. Y es muy importante, cuando vayamos a hacer ritmos, determinar dónde lleva el acento, porque eso hace que los ritmos me cambien. Ahorita vamos a ver un más adelantico cuando hagamos, por ejemplo, la guabina y el bambuco, todas esos acentos, cómo diferencian esos ritmos. Entonces vamos a hacer el vals. Resulta que tiene el acento, lo vamos a hacer en el primer golpe. Entonces el acento lo vamos a hacer con el pie. Y vamos a hacer los otros dos tiempos con las palmas. Entonces suena así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, cuando estamos en una fiesta de 15, cuando hay una fiesta por ahí de una boda, vemos que las personas bailan a este tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miren que ahí está ese ritmo de vals. Resulta que este ritmo de vals tiene una característica muy especial y es que lo llaman que fue el vals, digamos que la época, por allá cuando estábamos en la época de la independencia, era lo que más se bailaba en ese entonces. Este ritmo de vals es una herencia también de los españoles, que ellos tenían el ritmo un poco más lento porque veíamos, por ejemplo, en las cortes cuando se hacían esos vals. Pero resulta que cuando llega a Colombia, este ritmo lo ponen un poco más rápido. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, El Camino de la Vida, se van a dar cuenta que esa canción es un vals, pero no es un vals tan lento como el que bailan, por ejemplo, las quinceañeras. Entonces, ahí está ese primer ritmo, que es el ritmo de vals. Vamos entonces con el pasillo. Resulta que este pasillo es un ritmo que es un poco más rápido y también está compuesto inicialmente por esos tres tiempos y resulta que el pasillo podríamos decir que es el hijo del vals, porque luego de que pasa esa época de la independencia ya digamos que las personas de aquella época querían algo más para festejar, para sus fiestas, entonces digamos que la base son esos tres tiempos, pero como lo necesitaban hacer más rápido, lo empezaron a hacer por allá
eran unas figuras que ya las habíamos hablado y era como corcheas. Entonces, este ritmo de pasillo es más o menos así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí ven que ahí están esos tres tiempos? Y ahora, ¿de dónde viene ese término de pasillo? Porque en la danza, ya lo habíamos hablado también cuando hablábamos de las danzas tradicionales antioqueñas, es como pequeños pasitos, es el diminutivo. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Y resulta que en Colombia hay un Festival Nacional del Pasillo que se celebra en Aguadas Caldas. Entonces, miren también cómo estos ritmos se van ubicando en ciertas regiones y digamos que van siendo más representativos para ciertos municipios, para ciertos departamentos. Entonces, en este caso de Aguadas Caldas, se celebra el Festival del Pasillo, donde no solamente lo interpreta